María. Estamos con el profesor Francisco Chávez. Y me dicen Paco. Actualmente soy director técnico de los Coras del Deportivo Tepic. Profesor, cuéntenos acerca de su infancia. ¿Cómo inició en el ámbito del fútbol? Bueno, pues yo soy de una familia, mis antepasados son de Guanajuato, San Francisco del Rincón. Soy franco rinconense, mi sangre es de ahí. Mis padres se fueron a vivir a México, formamos una familia de 14 hermanos. Yo fui el único que me dediqué al fútbol. Me inicié en los Pumas de la universidad, en fuerzas básicas, y de ahí pasé a Veracruz. Ahí debuté en primera división, regresé a México, me incorporé al Atlético Español. Ahí estuve por 6 meses nada más y pasé al Atlas de Guadalajara en el 80. Del Atlas, bueno, fui seleccionado nacional, mundialista juvenil en Australia 81. Después pasé a formar parte del equipo de los Tecos de la Autónoma de Guadalajara. Formé parte del equipo mundialista para el Mundial México 86. Después pasé a formar parte de Cobras de Ciudad Juárez. Y ahí fue donde me retiré y luego inicié mi... Bueno, ya siendo jugador todavía activo, hice mi curso de director técnico. Y en Cobras de Ciudad Juárez inicié mi carrera en segunda división. Y hasta la fecha. Okay, profesor, su mayor logro como futbolista, ¿cuál es su momento más captivo que lo tiene aquí en la mente? Bueno, pues cuando pasé a formar parte del equipo de los Tecos de la Autónoma de Guadalajara, estaba en mi momento, yo tenía 23 años, había formado parte de ese equipo mundialista del México 86, y con ese equipo, bueno, logré calificar a las 5 liguillas, 5 finales. Desafortunadamente no nos alcanzó, pero creo que fue mi momento mejor como futbolista. Su profesor que más admira de los que tuvo, de tantos que tuvo, ¿cuál ha sido el que usted se queda con algo? No, pues la verdad no. Sería injusto decir solamente a uno, de todos aprendí, la verdad estoy muy contento, estoy orgulloso de haber sido tan afortunado de tener técnicos pues de la talla, por ejemplo, de Héctor Rial, un técnico que argentino-español, que como jugador formó parte del Real Madrid con Alfredo Di Stéfano y nos vino a dirigir al Atlas de Guadalajara. Otro técnico como José Sacía, Pepe Sacía, un técnico uruguayo que formó parte del equipo campeón de Uruguay en Brasil 50 y que ellos marcaron la pauta, sobre todo Héctor Rial, que fue el que me dio la oportunidad o me autorizó para que fuera yo a formar parte de ese equipo de la selección juvenil para el Mundial de Australia. Y de ahí pues vienen otros, ¿verdad? Como pues Bora Milutinovic, que fue nuestro técnico en la selección, como el mismo pues Diego Mercado, que formó parte de muchos futbolistas jóvenes, junto con Alfonso Portugal también, que fue quien me trajo al Atlas. Ellos formaron grandes selecciones juveniles y fueron los que me orientaron también mucho en mi fútbol. Y también, bueno, pues Helmut Zenekovic, un técnico que dirigió a la selección de Austria en el Mundial de México, de Argentina 78, y que prácticamente pues él era el preparador físico y después fue el técnico, entonces tenía ambas cosas y realmente el equipo estuvo muy bien en el año que nos dirigió. Y en general, pues ellos son los técnicos que más me orientaron. Tuve otros como Arpa Feke, un técnico húngaro que trabajaba muy bien sus equipos, como el ingeniero de la Torre, papá del Yayo de la Torre, tío del Chepo. Entonces todos esos técnicos que tuve, la verdad estoy muy... me siento muy afortunado de haberlos tenido. Un futbolista nayarita que usted destaque de todos los que ha habido.
No, pues la verdad también sería injusto nombrar a uno. He visto a muchos. Es una tierra de grandes futbolistas que han aportado hasta la selección nacional y que algunos de ellos fueron mis compañeros. Y de ellos, bueno, la verdad, Marco Antonio Díaz Ábalos era un jugador con una potencia y una calidad muy buena, muy habilidoso, con buen golpeo de balón, zurdo. Tuve otro jugador como Guadalupe Zavala, un contención de enormes condiciones, de los que ya casi no se ven. Y vi otros pasar, como Misael Espinosa, como Cepeda, como el mismo César Márquez, que jugó también para el Atlas. Pues te digo, sería injusto nombrar como Ramón Ramírez, quien no va a acordarse de Ramón, que lo vi crecer también. Y te digo, sería injusto, y esta es una cuna de buenos futbolistas y todavía pienso que va a haber mejores futbolistas en un futuro. Profe, ahora su etapa como director técnico aquí en el Deportivo Tepic. Bueno, pues la verdad también me siento muy afortunado, soy muy agradecido con el gobernador Roberto Sandoval, que me ha invitado para venir a dirigir. De hecho, yo me encontraba en Marruecos cuando recibí la llamada. Estaba yo en el Mundial de Clubes con mi hijo. Monterrey jugó el Mundial de Clubes, Darwin Chávez es mi hijo, y lo fui a ver, y allá me llegó un mensaje, una llamada que me reportara con el gobernador, que había interés en mí. Ya habíamos tenido algunas pláticas y bueno, pues me regresé encantado y entusiasmado. Además, tuve que cortar ese viaje prácticamente y me vine de regreso. Y estoy muy contento, encontré un buen grupo de trabajo, buenos jugadores, buenas personas. Y la verdad, pues el entorno me gusta. Yo sé que Nayarit es un estado de buenos jugadores, buen fútbol. Y Tepic, bueno, pues es la capital del estado. Y aquí estamos trabajando. Estoy muy contento, muy orgulloso de dirigir este equipo. Su forma peculiar de dirigir un entrenamiento hace que al chavo se le haga algo muy alegre, muy ameno el venir a entrenar con usted. No, bueno, pues gracias, qué bueno que así lo vean. Mi intención simplemente es inyectarle confianza al jugador, que se prepare bien. Eso sí, soy muy exigente, les exijo mucho para que se preparen bien en todos sus estados, en su estado físico, técnico, táctico y mental, sobre todo para la competencia, que es dura siempre y que tienen que hacer esfuerzos y que tienen que tener aplicación, pero siempre de una manera alegre, una manera donde ellos vean que esto no es un sacrificio, sino es una motivación que nos da la oportunidad, Dios, de estar en lo que nos gusta y hacerlo de la mejor manera para prepararnos mejor y poder vencer al rival. Profesor, ¿cómo detectar el talento dentro de ese futbolista? Que es muy difícil extraerlos del amateur, de cualquier otra parte. ¿Cómo usted los detecta? Bueno, pues tú sabes que el jugador pues es una mezcla de de cualidades, de talento. O sea, aquí nosotros vemos mucho al jugador, primeramente en su actitud, en la manera que enfrenta los juegos, su mentalidad. Luego pasa pues por su técnica también, la manera en que tiene el balón. Uno cuando va a un partido ve al jugador en la manera que trata el balón, cuando pasa el balón por él, qué es lo que hace, si sabe qué es lo que va a hacer. Y de ahí, bueno, también vemos sus cualidades físicas. Tú sabes que hay jugadores que son algunos muy fuertes, otros muy rápidos, otros con mucha potencia. Entonces te digo, pues es un cóctel de cualidades que uno va detectando y así es como los va eligiendo. Profe, ya por último, ¿cuál es su visión? ¿Cómo se ve usted en el futuro? Ah, pues en el futuro me veo como un técnico campeón, un técnico ganador. Que el técnico, bueno, pues lo hacen campeones los jugadores, y que así es como me veo, y dirigiendo pues siempre aspirando a otro nivel. Sí, profesor, pues sería todo por el momento. No, pues muchas gracias por darme esta oportunidad de hacerme llegar a todos los aficionados al fútbol. Un saludo a toda la afición de Nayarit, y que estamos en la misión de tener un equipo ganador. Esperemos darle un equipo en la Liga de Ascenso.